Vamos a buscar las mejores personas en cada región del Perú. Recuerden que el pueblo está pidiendo nuevos congresistas que creo que limpien la imagen del Congreso de la República, que está muy, muy mal deteriorada. Entonces nosotros como partido tenemos la responsabilidad y el compromiso de buscar pues las 130 personas a nivel nacional y esperemos que el pueblo pues escoja a los mejores que de cada partido y a partir del 26 de enero el Congreso sea un Congreso renovado, sea un Congreso que se comprometa a trabajar de la mano con el Ejecutivo, porque después de todo creo que ese ha sido el problema de esta gestión. ¿Se van a reunir con movimientos regionales de Arequipa? Vamos a reunirnos con los líderes de los movimientos regionales y bueno, puede ser que abriremos las puertas a los mejores. Alianza por Progreso no tiene ningún congresista acá en Arequipa y esperemos pues que de los 6 tengamos unos 2 congresistas de APP y que estos 2 congresistas de APP trabajen de la mano con los alcaldes, porque es la función de los congresistas ayudarle a los alcaldes a gestionar el presupuesto para su distrito, para su provincia y para su región. Entonces, en ese sentido, y creo que gran ganador de esta región sería si es que tenemos 2 congresistas y que esos congresistas apoyen a los... ¿En Arequipa quiénes ve como esos probables congresistas o candidatos? Todavía no podemos anunciar, pero eso sí, el compromiso del presidente del partido. Hoy más que nunca los peruanos están buscando y están prefiriendo a nuevas personas, caras nuevas, que tengan la vocación de servicio y que cumpla con la función que se le encarga a un congresista: gestionar, legislar y fiscalizar. Gestionar, en el sentido que tienen que ser los acompañantes de los alcaldes a los ministerios, a conseguir presupuestos. Yo he sido alcalde de Trujillo 2 veces y alcalde que no tiene apoyo de los congresistas no consigue presupuestos de los ministerios. ¿Qué papel ha jugado su partido en el Congreso disuelto? ¿Cómo han estado ustedes? Bueno, creo que nosotros como partido siempre hemos apoyado al gobierno, al extremo que fuimos el primer partido que el 10 de agosto sacamos un comunicado en donde dijimos que nosotros estábamos de acuerdo con adelanto de las elecciones siempre y cuando se hagan 2 legislaturas, ¿no? 2 legislaturas para evitar el gasto innecesario de un lo que sería el referéndum. Pues en ese sentido ahora se ha adelantado. Esperemos lo que pase el día 26 de enero. Y bueno, pues luego esperemos lo que pasaría en el año 21. Sin embargo, se cuestionó la postura de Richard Acuña, que votó por la elección de este miembro del Tribunal Constitucional. Creo que la actitud de los siete congresistas de APP, creo que nadie lo puede desconocer, una actitud que todo el país lo ha criticado, pero los 6 no son el partido. Es que ellos respondan por qué votaron. Pero finalmente, ¿no?, son los que representan al partido. Sí, pero yo soy bien del partido y no ha habido consigna. Yo he estado fuera de viaje, no estaba acá en el país, llegaba anoche, y por eso que ellos sabrán responder por qué es que de repente, en el momento de la calentura, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, se ha dado lo que ha dado. No hay coordinación.